La firma CB Consultora Opinión Pública encuestó a 12.332 personas en Sudamérica, un promedio de 1.022 a 1.485 por país. La muestra se realizó a mayores de 18 años entre el 14 y el 18 de mayo, para conocer la aprobación de los mandatarios en sus países mandantes. Los resultados fueron publicados este 21 de mayo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa es el mandatario más popular de Sudamérica. Tiene un 58,1% de imagen positiva en Ecuador, lo que representa un aumento del 0,3% de su popularidad tras el anterior estudio. En segundo lugar se encuentra el argentino Javier Milei con una imagen positiva del 54,8% y un rechazo del 42,9%, seguido por el uruguayo Luis Lacalle Pou con un respaldo del 54,7% y una desaprobación del 41,6%. Por otro lado, el venezolano Nicolás Maduro experimentó una ligera disminución en su aprobación, cayendo del 40,9% al 39,5%. Mientras que el colombiano Gustavo Petro cayó del 41,1% al 38,6%. En Perú, la popularidad de la presidenta Dina Boluarte es la más baja y continúa disminuyendo. Cerró la lista con solo el 24,8% de aprobación. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.